amigos, y bienvenidos a Minecraft. Hoy estamos otra vez en otra de estas carreritas de obstáculos que tanto me gustan. Hace 5 minutos he mirado y no estaba, y acabo de mirar hace un minuto y acaba de aparecer este mapa. Así que básicamente lo vamos a hacer en el acto que se sube el mapa a internet. Así que nada, chicos, ya sabéis que si os gusta, vuestro lema ayuda mucho. Y bueno, ya sabéis que a mí me encantan este tipo de carreritas de obstáculos. Seguramente le diga a Mago, oye, a ver qué tiempo te haces, cuántas muertes y tal. Así que nada, chicos, vamos a arrancar y bueno, a ver qué tal. Bueno, pues ahí vamos. Se supone que el récord del creador del mapa son 16 minutos. Eso significa que nosotros vamos a hacer mucho más. Porque sí, o sea, yo intentaré cortar cosas para que no se haga muy pesado. Pero hombre, hay partes que es imposible cortar. Entonces, pues no sé, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, vamos allá. De momento vamos perfecto, ¿vale? O sea, lo estoy haciendo nice, nicely done. Parezco hasta bueno y todo. ¿Cómo mola, tío? El parkour este de las serpientes me mola bastante. Lo que pasa que me resulta bastante lioso en ocasiones. Creo que es por aquí. Tiene que ser por aquí. Madre mía, tío, es que es esto. O sea, este es el problema de este parkour, que es súper lioso. Vale, por aquí. Madre mía, tío, el currazo que se pega este tío con los mapas es alucinante, ¿eh? ¡Guau! Bien. Oh, piedra y dirt. Eso me mola, que no sean siempre de lana o de lo que sea, porque si no se hace como muy pesado, ¿no? Que sean siempre de lo mismo. Bien, perfecto. Bueno, de momento no he muerto ni una vez, o sea, estoy flipando conmigo mismo. Vale, perfecto. Y que conste que, bueno, que es la primera vez que lo juego, como siempre. Esto lo juego siempre a la primera, este tipo de cosas, para ver el tiempo que hago de primera, ¿vale? Porque si lo entrenas, claro, te haces un tiempazo que alucinas. Pero como no lo pienso entrenar porque no me apetece, no tengo paciencia para tanto, pues yo lo hago y lo que salga salió. ¡Oh! ¡Oh! Vale, perfecto. Por aquí, ahora por aquí, por aquí. Madre mía, tío, lo estoy haciendo casi perfecto, chaval. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Eso me ha pasado por hablar. Eso fue por motivarme, ¿eh? Porque por ahí ya lo estaba yo viendo que era imposible, pero bueno, yo qué sé. Hay veces que lo intentas y pues mira, como tampoco te mueres tú en realidad, se muere el muñeco, pues no pasa nada. Relax, relax the rocks. Vale, por aquí, así sí, claro. Pues ya, ahí ya perdí un montón de tiempo con la tontería, ¿sabes? Vale, el hielo lo podemos aprovechar muy bien para hacer el parkour rápido, porque como resbala, el parkour en hielo se hace bastante rápido. Mira, 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 mira. ¡Madre mía, chaval! Si es que estoy pareciendo hasta bueno. O sea, me estoy sorprendiendo, lo juro, Mira, mira. ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo, chaval! Con el slime. Vale, ¿dónde carajo tengo que ir? Tengo que ir ahí, por lo menos, ¿no? ¡Oh! Vale, perfecto. El problema del slime es que, claro, no puedo saltar al slime. Porque... ¿Y si reboto qué? Vale, esto es así. ¡Oh, qué guapo, tío! Me está molando muchísimo esto, ¿eh? ¡No! O sea, que aquí si te mueres, te moriste. O sea, si te mueres, te moriste. No, o sea, si no llegas, te tienes que suicidar. Porque no hay más motivo para la vida. Para, relaja la raja, tete. Vale, antes aquí sí que perdí un montón de tiempo. Porque por lo que estoy viendo, hice cosas que no debería haber hecho. Vale, por aquí. Por aquí, por aquí. Ahí está, bien. Ahora, el problema es, tengo que saltar en este. Bien, ahora sí. Ahora sí. ¡Oh! Perfecto. Esto va a ser con velocidad, tío. Si es que lo sabía. Vale. Bien, 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 bien. Lo he hecho bastante bien, tío. Para lo que yo suelo hacer, está de lujo. Madre de Dios, tío. Lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Todo se ha dicho. Yo creo que me merezco los likes solo por lo bien que lo estamos haciendo. Porque nos está saliendo prácticamente toda la primera. O sea, he muerto dos veces. Una ha sido por mongolo. Y la otra ha sido por no fijarme, básicamente. Vale, ¿y ahora por dónde tengo que ir? ¿Por aquí, supongo? ¿Por aquí? No, por aquí no. ¡Carajo! ¿Dónde tengo que ir, tío? Vamos a ver. Ahora estoy perdidísimo. Tengo que ir... ¡Ah! A lo mejor tengo que ir aquí. ¡Madre mía, chaval! Esto ya es rizar el rizo, ¿eh? Vale. ¡No! ¡No, tío! Lo había hecho bien. ¡Cago en la mar salada! Vale, y patino por mongolo. Lo que más estoy muriendo, lo que más la estoy liando básicamente, es porque no me conozco el camino muchas veces y voy y me caigo así tan tontamente. O sea, parezco tonto, de verdad. Vale, ahora, aquí hay que tener cuidado. Ahí estamos. ¡Cónchole!
¡Hola! ¿Dónde vas? Este sí que no me mola nada, porque... Esto del el FOF tan cercano me marea un montón. ¡Oh! ¡Ah! Vale, perfecto. Bueno, está bien. Y esto... ¡Hola! ¿Qué dices, loco? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡El terremoto! ¡Oh! Vale, fuera. Dios mío, chaval, es que ponen cosas súper chungas. No, tío, esto va a ser lo de las náuseas, seguro. Y me mato, tío. Vamos a ver, por favor, por el amor del LOL. Bien. ¡Epa! ¡Jamale! ¡No, tío! Es que no hay quien lo mida, chaval. O sea, cuando te mareas, se te va a la vista a parla y claro... Es difícil, parece que no, pero es bastante complicado, ¿eh? ¡Mira, chaval! Vale, esto son saltos básicos, ¿vale? Y ahora... Menos mal, loco. Vale, perfecto. ¡Hombre, una normal, por fin! Esto será por aquí. Oye, me está molando un montón esto de que solo sea de serpientes. A ver, del tipo de parkour de serpiente, ¿vale? Me mola un montón. O sea, no sé a vosotros, pero a mí me está molando muchísimo. Esto es para pros. Mira, yo me lo paso por aquí porque soy más chulo con Nacho. ¡Madre mía! ¡No! Vale, vamos a ver. Vale. Hijos del averno, tío. O sea, es que, ¿esto qué es? Es que aquí te quedas tonto. Me voy a volver más tonto todavía de lo que soy, tío. Vale. Vale, perfecto. Para. ¡Oh! Dios mío. Es que, fíjate esto, ¿eh? O sea, esto, te vuelves loco con esto. No sé cómo carajo. A ver. Vale, perfecto. ¡Ah! Tengo que tener cuidado si piso el amarillo, sobre todo, porque claro, es tan distinto el parkour de un bloque normal y corriente al amarillo que telita. Esto deduzco que los rojos no los puedo tocar porque me muero. No lo sé exactamente, pero bueno, yo... Es lo que deduzco. Sí, vale. Sí, ya habéis comprobado que sí, ¿vale? O sea, lo había hecho perfecto porque, vamos, no había pisado ni uno. Vale, perfecto. Ahí está, bien. Ahora. Ahí. Vale, perfecto. Madre mía, loco. Este parkour me mola, ¿vale? Pero es que me parece tan sumamente difícil en algunos momentos que vamos, o sea, me parece muchísimo más difícil que los otros que han hecho de estos, ¿eh? Vale, esto es fácil porque esto es ir mirando así para el suelo y ya está. No. ¿Hola? ¿Y esto? Entonces, ¿qué tengo que saltar aquí? ¡Amigo! ¡Qué bueno! Claro, es que como esto siempre era así... ¡Oh! Vale, yo pensaba que era simplemente ir por aquí encima. Como siempre. Esto es alucinante, tío. A veces es alucinante porque te mueres en sitios que realmente son una tontería. Porque es que no tiene más misterio que fijarte. O sea, no tiene más, es que es así. Es mirar y ya está. Pero bueno, yo qué sé. A ver, ¡hola! ¿Qué me estás contando? ¡No, tío! Me he roto el tobillo. Me cago en... Vamos a ver. Esto yo creo que tiene que ser por aquí. Vale, perfecto. Madre mía, tío, cómo mola. O sea, este parkour lo considero ya de más avanzado que otros que he hecho, desde luego. Porque en este, como no sepas los conceptos del slime y todo eso, pues te pasa esto, que te mueres porque eres tonto. Aquí hay un problema de logística. Es que no me conozco por dónde tengo que ir. Claro, yo puedo saltar aquí, pero por aquí no es. Me cago en tu prima. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Es que... Perfecto. Vale. Claro, pero... Aquí tiene que ser por este sitio. Por Witos, ¿no? O sea, no hay más misterio. Claro, a lo mejor... No. Por aquí no puede ser. ¿Y por dónde es entonces, tío? Yo creo que tiene que ser por ahí. Vale. Bien. Sí. Tenía que ser por aquí por narices. Porque no hay otro sitio donde yo creo que se pueda saltar con seguridad. Vale, chu. ¿Cómo mola esto, tío? Claro, vas con el slime pegando botes. Luego te pegas un leñazo porque no frena. Pero mola. Vale, genial. Ahí está.
Perfecto, ahora tengo que saltar aquí, supongo. Bien. ¡Cómo mola, tío! Es que esto mola muchísimo. Ahora, tengo que saltar aquí. ¡Oh! ¿Te imaginas que te caes ahí por Parguela? O sea, porque te trolean demasiado. Vale. Vale, perfecto. Yo creo que esto es por aquí, por aquí, por aquí. ¡Oh, cómo mola esto, tío! ¡Oh! Molaba más si no te cayeses, porque... Pero bueno, yo qué sé, yo soy espacial. Vale, perfecto. Por aquí, por aquí, por aquí. Yo creo que es así. Claro, pues es que podía haberlo hecho así, tío. Es que a veces me pueden las prisas, ¿eh? O sea, no tiene más misterio que mis prisas. Vale. Voy a bajar por aquí porque yo creo que es así. Vale, genial, genial. Así sí. Así sí. Ostras, pero esto es larguísimo o es cosa mía. ¡Oh! Ahí estamos, perfecto. ¡Hola! ¿Que tengo que escoger por dónde ir y todo? ¿Qué dices, loco? Vale, perfecto. ¡Oh! Ahí me la acabo de jugar muchísimo, pero muchísimo. Porque yo creo que no era por ahí. O sea, podría haberlo hecho por otro sitio. Pero yo estoy yendo por el sitio más difícil. No sé si os estáis dando cuenta, pero yo soy así. O sea, no sé qué me pasa en la cabeza. Vale, perfecto. Ahí está. No sé cuántos... no sé cuántas veces son. O sea, cuántas veces no. Cuántos minijuegos son, por así decirlo. No tengo ni idea. Vale, tiene que ser por aquí. Por aquí, por aquí. Bien. Cómo mola esto, tío. Es que esto es una pasada. Yo no sé cómo... Además, este tío saca los mapas muy rápido. Yo no sé cómo lo hace. Uy. No sé cómo lo hace para que le dé tiempo a sacarlos tan rápido. Pero vamos, el tío es una máquina. O sea, de hacer el mapas de parkour. Vale, estupendo. Ahí está. Vale. Madre de Dios, chaval. Estos saltos justísimos, justísimos. Perfecto, bien, ahí está. Random parkour, ¿qué dice esto de random? Pero si este, ¿ves? Por ejemplo, este es muy fácil. Pero después hay otros que son, vamos, el infierno. Mira, por ejemplo, esto, velocidad y jump boost, ¿sabes? ¡Oh! Vale, perfecto. Bien, bien. Vale, perfecto. Ahora. Claro, es que esto... ¡No! Oh. Yo creo que desde aquí llega. Voy a probarlo. ¡Me la juego! ¡Sí! Bueno. ¡Hola! ¿Has visto eso? ¿Qué dices, loco? ¡Hola, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Madre de Dios! ¿Qué es esto, tío? Vale, bien, 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 bien. ¡Uf! ¡Uf! Perfecto. Ahora, tiene que ser por aquí porque acabo de ver... Ahí está. Bien, ahora por aquí enfrente. Vale, bien. Ahora por aquí, creo. Sí, bien, 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 bien. ¡No! Vale, bien. Es que a veces te cotocircuitea el cerebro, ¿sabes? Vale, ahora... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh, oh, Dios! Vale, bien, 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 bien. Ahora por aquí enfrente otra vez, yo creo. Sí, bien, 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 bien. Vale, bien. Ahora enfrente otra vez. ¡Uh! Vale, ahora otra vez enfrente. Bueno, en realidad esto lo estoy haciendo mal porque podría haberlo hecho saltando ya directamente, pero... Dios mío, colega. Dios mío, chaval. ¡Oh! Bien, genial. Y ahora el arco iris este, que lo que hace es que nos podamos morir así en un momento, básicamente. ¡Oh! De risas, jaja, XD. ¡Oh! Vale, perfecto. Vale, vamos a ver. Velocidad. Esto, salto. Vale, perfecto. Ahí está, velocidad. Tengo que hacer esto, ir directamente a los de velocidad y salto, porque si no, esto es un maldito coñazo. ¡Ay! ¡Uy! Me la ha jugado, pero ha funcionado. It works. Vamos a ver. Dame velocidad y dame esto. Ya está, perfecto. Al borde, chaval, de la navaja. ¡Bueno! Vale, ¿y esto? ¿Esto es normal o qué carajo es? Porque... Después de tanto boss y cosas raras, esto me parece demasiado sencillo para creerlo, o sea.
Vale, por aquí. Ah, pues sí, este era facilísimo, tío. Ahí va la hostia. Ahí va. ¿Pero qué me estás contando? Que esto es un... Que esto es una locura. Que no te enteras de nada. Será por aquí. Ay, la madre que lo parió, tío. Vale, ¿y dónde coño tengo que saltar ahora, tío? Es que no sé dónde tengo que saltar. Ah, será por aquí. Bien. Por aquí. Por aquí. La madre que lo parió, chaval. Pero tú has visto esta locura. Que es que no te enteras, chaval. O sea, me voy a quedar más tonto todavía. Bueno, menos mal, ya me lo he pasado. Dios mío, chaval, que casi me muero. Vale, esto parece el Tetris. Esto me mola, me mola. Pues fíjate si el tío, el creador del mapa, creo que ha hecho 16 minutos y yo ya voy por los 20. Obviamente, como os he dicho, voy a cortar alguna cosilla, pero es que es complicado esto, ¿eh? Ostras, imagínate que esto se va explotando, ¿sabes? A lo TNT Run. Imagínate eso, chaval. Sería brutal ya. Pero es demasiado pedir, claro. Tampoco podemos exigirle más al chaval, que es una pasada el mapa. No sé cuántos puntos hay. Supongo que serán 50, porque siempre son 50 en estas carreritas. Pero, joder, 50 puntos y hacérselo en 16 minutos, el tío, vamos, será el amo. ¿Y esto? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Hola! ¿Por qué hay una vaca al revés? ¡Qué máquina! Ah, vale. Tengo que tirarlas. ¡Oh, carayo! Te vas a un carayo. Vale, vale, vale. ¡Qué bueno, chaval! ¿Has visto la vaca esa al revés por la cara? Me ha hecho muchísima gracia eso, tío. Me la juego, me la juego. Vale, estos son los típicos sitios donde yo puedo recortar. Porque se me dan bastante bien. ¿Qué? Snake Drop. ¡Hola! Para. ¡Hola! ¿Qué me he pasado? Vale, 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 vale. Ya sé cómo funciona esto. ¡Ostras, tú, qué guapo, ¿no? Que se puede hacer un dropper y todo. Tampoco es muy difícil el dropper este, pero... ¡Concho! Pero mola que te lo pongan. Vale, vamos a ver. Un poquito más para atrás. Vamos, ahí. ¡Ay, ay! ¡No! Que me rompo el tobillo, primo. Vamos a ver. Otra vez, para atrás. Para atrás. Ahí está. Para atrás y para adelante, hombre. Para atrás y para adelante. Vamos a ver. Para atrás. Poquito. Ahí. ¡No! Yo creo que va a ser aquí el último ya, ¿eh? Tengo la sensación de que va a ser el último. Bien, 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 bien. ¿Y ahora? ¡Ya está! ¡Ya está, hombre! ¡Ya está! ¿Ves? Tenía yo la sensación de que siendo un dropper tenía que ser lo último. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado genial. Al final he muerto 38 veces, pero... De las 38, yo creo que 15 por lo menos me las he muerto en el mismo sitio. Y bueno, chicos, pues lo dicho, espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado de verdad, vuestro like me ayuda mucho. Y nada, espero que queráis más mapas así. A mí me encanta, me lo paso muy bien. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!